Hola a todos, en el siguiente video tutorial vamos a explicar cómo insertar un budget o distintivo de Google Plus en un sitio web desarrollado con WordPress. Si nos dirigimos al plugin directory, vamos a encontrar este plugin denominado New Google Plus Budget Widget, el cual nos muestra capturas de configuración y previsualización de dicho plugin. Bien, vamos a proceder a insertarlo. Vamos a copiar el nombre. Nos vamos a dirigir al panel de control de nuestro WordPress. Siempre recomendable realizar una copia de seguridad con Xcloner ante cualquier tipo de eventualidad. Vamos a añadir un nuevo plugin. Añadimos el nombre, presionamos buscar plugin, vemos que lo hemos localizado, vamos a presionar en instalar ahora, aceptamos la instalación del plugin, vemos que se ha instalado correctamente, por último procedemos a activar el plugin. Nos dice que se ha activado correctamente. Nos vamos a ir a apariencias, widget. Y vamos a buscar la posición donde se ubica esta sección de categorías o banners, ¿no? En esta plantilla se encuentra en la posición sidebar A, por lo que solamente voy a arrastrar el widget y lo voy a ubicar en la parte superior. Bien, me dice primero qué tipo de página voy a insertar. En este caso voy a hacer referencia a la página web de web empresa. Si nos dirigimos al sitio web, en la parte inferior tendremos el enlace con el cual podremos en la información podremos copiar el enlace de Google Plus. Sí, al dar clic, automáticamente nos aparecerá en la URL. Entonces, simplemente tendremos que ya copiar la URL que nos aparece en el navegador y pegarlo en esta sección. Bien, aquí tenemos la dirección de la empresa. Vamos a guardar para poder previsualizar los cambios. Y vemos que se está sobresaliendo, ¿no? Podemos con una regla calcular un aproximado de el ancho. Por ejemplo, nos está diciendo que tiene un ancho aproximado de unos 190, por lo que le voy a colocar este ancho, ¿no? Podemos indicar el color, ya sea blanco o negro, o si queremos un layout de tipo como retrato o de tipo paisaje. Si le dejo negro y la opción de retrato, por ejemplo, guardamos, actualizamos el sitio web y vemos que nos está apareciendo ya correctamente, ¿no? Podemos también cambiar este título. Podremos indicar aquí, encuéntranos. Encuéntranos en Google Plus. Podemos dejar nuevamente en blanco y si queremos mostrar en forma de paisaje, en este caso en la opción del paisaje es para opciones, se puede decir que si no queremos visualizar directamente la caja, ¿no? Y simplemente mostrar el enlace junto con el botón.
Bien, vamos a dejarlo en forma de retrato. Podemos indicar que queremos el fondo. Vamos a actualizar nuevamente. Y vemos que ya nos aparece el fondo del sitio web en Google Plus. Y por último, también podremos mostrar la leyenda. Guardamos. Actualizamos el sitio web y vemos que ya nos aparece la leyenda, ¿no? De esta manera, de esta sencilla manera, hemos podido insertar y configurar un widget de Google Plus en un sitio web desarrollado con WordPress. Espero que este video tutorial les haya sido de mucha utilidad.